Mire, lo que estaba programado para ser una reunión donde se hablaría de la seguridad de Northridge terminó siendo un evento cuyo tema principal fue el decomiso de autos a personas sin licencia. Lorena Domínguez nos tiene todos los detalles. Pues mira, lo curioso del caso es que en la agenda no estaba ese tema, así que las autoridades solo podían escuchar la opinión de la gente, pero nos dijeron que no comentarían al respecto. En medio de la polémica, el posible cambio en la política de decomiso de autos por 30 días en las calles de Los Ángeles a personas sin licencia, específicamente indocumentados. Rosa no tiene licencia. Nos costó comprar un carro, entonces que vengan y te lo quiten y nada más así, pues es bien duro, tienes necesidades de transporte. Sin embargo, otras personas dicen que las reglas deben ser igual para todos. Tienen problemas con sus carros que se los quitan, a lo mejor no deben de manejar, deben de tomar el camión o o que agarren ride. Y ya es todo, y si van a cambiar la ley que la cambien para todos, no solo para un cierto grupo. Al igual que la comunidad, las autoridades están divididas. El jefe de la policía está de acuerdo con este cambio, pero el sindicato de los policías no. ¿Qué está pasando ahí? El jefe de la policía piensa con su corazón. Las personas que más afectan son las personas que están trabajando. Si el Estado y la Asamblea quieren hacer el cambio, a ellos les pertenece la decisión. La prioridad de la policía debe ser la seguridad pública y que se cumplan las leyes, nos decía el concejal. Había más de 400 personas en la reunión y fue tal la respuesta de la gente que decenas más se quedaron afuera de la iglesia San Nicolás. La propuesta seguirá por unos días más en el Comité de Seguridad Pública del Consejo Municipal. Mientras tanto, muchos indocumentados seguirán pagando hasta $2,000 o abandonarán sus coches en el corralón. Actualmente una nueva ley estatal prohíbe a la policía confiscar los vehículos de personas que no tengan licencia en retenes de sobriedad sin antes darle la oportunidad de que llamen a alguien con licencia que pueda recoger el auto. La información, regresamos contigo.